Once again. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una nueva receta que es la monjabina. Es una receta de origen árabe, característica de Sátiva, también del Valle de Albaida y de la zona de la costera en Valencia. Bueno, es una receta que la solicitó el suscriptor Marcos Rubio Serra y espero que salga como él quería. Bueno, sin más, espero que os guste, os dejo con los ingredientes y comenzamos. Y vamos a empezar poniendo en un cazo el agua, junto también con el aceite y también la sal, una pizca de sal. Todo esto lo vamos a llevar a fuego hasta que esta mezcla empiece a hervir. Una vez que haya hervido, vamos a retirarlo del fuego. Ya no utilizaremos más el fuego. Ahora ya vamos a añadir la harina. Con ayuda de una cuchara de madera, vamos a remover hasta que consigamos que la mezcla esté perfectamente. Se forme una masa que se despegue de las paredes de nuestro cazo. Seguimos removiendo hasta que esté todo muy bien mezclado. Y ya nuestra masa se despegue del culo, de la parte de abajo. Aquí ya está la masa hecha, como veis ya se despega perfectamente, lista. Bueno, vamos a dejarlo aparte y a continuación en otro bol vamos a poner los huevos. Y una vez que los tengamos todos, vamos a batirlos muy bien. Una vez que ya está perfectamente batido, vamos a añadirlo a nuestra mezcla anterior. Ahí ya añadimos los huevos. Y igual, sin ningún tipo de fuego, ahora vamos a remover con ayuda de unas varillas hasta que esté todo perfectamente. Tiene que quedarnos una masa lisa y sin grumos. Pues seguimos ahí dándole, removiendo, hasta que nos quede perfectamente lisa y sin ningún tipo de grumo. Ahí ya tenemos nuestra masa, ahí está lista. Pues entonces cogeremos, en mi caso he cogido una bandeja de horno, le he puesto papel de hornear y también le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Ahí vamos a pintar, en mi caso con un pincel de silicona, para que se nos quede todo expandido, todo el aceite de oliva, y así no se nos vaya a pegar en ningún momento. Y así ponemos nuestra masa, la vertemos en nuestra superficie de nuestra plancha de hornear. Y lo que haremos será repartirla uniformemente por toda nuestra plancha de hornear. Y ahora vais a poner trocitos de mantequilla por toda la superficie de la masa. Si preferís manteca de cerdo, pues lo podéis cambiar por manteca, ya lo que vosotros elijáis. Ahora vamos a mezclar el azúcar junto con la canela y lo procederemos a espolvorear por toda la superficie de nuestra masa. Aquí tenemos ya la mezcla, ya hemos removido muy bien y, como os he dicho antes, vamos a proceder a espolvorear por toda la masa. Cubriremos muy bien toda la superficie. El horno en este caso no se va a precalentar, se va a dejar frío y vamos a meter nuestra monjabina en el horno frío y vamos a hacerla a 190 grados con calor arriba y abajo unos 20 minutos o hasta que veamos que se hacen las montañitas y se pone dorada. Aquí ya estaría lista. Bueno, pues ya la vamos a dejar que se enfríe durante unos 5 o 10 minutitos antes de servirla y poderla comer. Ahora vamos a proceder a realizar el corte de nuestra monjabina, de nuestra tarta de montaña o coca, como queráis llamarle. Vamos a cortar bien
y la verdad es que está riquísima. Es así blandita, muy suavecita. No sé cómo describiros. Está rica, rica. Bueno, pues ahí veis cómo tiene que quedar. Perfecta. Y bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Como ves, es una receta diferente. No es una torta que tiene que quedar crujiente ni dura. Es una textura por arriba un poco crujiente, pero luego está blandita. No sé cómo describiros, pero está exquisita. Probadla a hacerlo y me contáis. Seguro os va a encantar. Y bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que la realicéis, que os suscribáis, que compartáis, que me regaléis un me gusta. Y como siempre, hasta el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao.